La propuesta de Exactas a la Carta de la Facultad de Ciencias Exactas llegó al Colegio Cristo Rey para abordar en esta ocasión la temática de inteligencia artificial a través de dos docentes del Departamento de Matemáticas. Soy Carmina Alturria, soy docente del Departamento de Matemática de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Actualmente estoy coordinando también la Comisión de Difusión del Departamento, así que vengo en esa calidad. Ahora estamos en la Escuela Cristo Rey de la ciudad de Río Cuarto y venimos a dar, junto con una colega, con Gisela Brunetto, una charla sobre inteligencia artificial, pero enfocado más desde la matemática, que es de lo que sabemos. Yo soy Gisela Brunetto, soy licenciada en matemática, me recibí en la Universidad Nacional de Río Cuarto y actualmente estoy trabajando, soy profesora del Departamento de Matemática y en este momento estamos en la Escuela Cristo Rey y vamos a dar una charla sobre inteligencia artificial. Hay demasiada información dando vueltas y entonces es importante que desde los espacios académicos podamos traer un poco de lo que está detrás para empezar a conocer de qué se tratan las inteligencias artificiales y empezar a tener información certera y empezar a ser críticos. Y creo que los estudiantes del nivel medio son los que más están absorbiendo todo este cambio y que son los que van a estar más inmersos en ese mundo nuevo, ¿no? Entonces es importante empezar por este lugar. Vamos a abordar lo básico, lo que necesitamos comprender, sobre todo para poder entender lo que está sucediendo en el contexto mundial, ¿no? Con la implementación de las inteligencias artificiales, intentar comprender su uso y una breve introducción sobre la matemática que hay detrás de las inteligencias artificiales, en particular en redes neuronales, ¿sí? En ese tipo de algoritmos, dentro del vasto mundo de las inteligencias artificiales, ¿sí? Que sería, es un poco imposible en una charla abordar lo que implica o lo que abarca la inteligencia artificial como técnica, además, ¿no? Mi nombre es Cecilia Haller, soy profesora de informática del Colegio Cristo Rey, en el cual, hace muchos años que venimos desarrollando esta materia, más de 25, en el cual, nos alegró mucho cuando recibimos este Exacta a la Carta, porque fue un poco esta cuestión de ponernos a trabajar con, articular con el otro nivel, en el cual, para que nuestros estudiantes después, cuando lleguen a la uni, no sea un salto muy grande. Entonces, esta charla nos pareció que súper interesante, porque es lo que hoy por hoy nos encontramos con inteligencia artificial y no sabemos cómo debemos trabajarlo con nuestros estudiantes, en realidad, cómo debemos guiarlo, cómo debemos acompañarlos para que ellos puedan utilizarlo de la mejor manera.
sabemos que esto tiene dos caras, que tiene dos cuestiones importantes que tenemos que tener en cuenta, hay aspectos positivos y negativos. Tenemos que tratar de buscar en nuestros estudiantes la habilidad necesaria para que ellos puedan tener este espíritu crítico y que no sea todo una cuestión de un venir sin tener una devolución de lo que se viene haciendo, ¿no? Del uso, de la utilización. Y tratar de que no nos quede nuestro cerebro tan chiquitito, ¿no? Con esto de la inteligencia artificial. Es un poco esto lo que buscamos. Así como abre posibilidades, también tenemos que tener cuidado porque, como todo en los desarrollos científicos y tecnológicos, están lo positivo y lo negativo, ¿no? El buen uso y el uso no tan bueno. Bueno, hay que empezar a desentrañar qué significa eso y como te decía, poder ser críticos y críticas sobre su uso y sus potencialidades también. Pero todo tiene dos caras, ¿no? Entonces, bueno, hay que seguir preguntándose y analizándolo en profundidad. Creemos, primero que todo, en la educación, en educar sobre temas de la actualidad que nos atraviesa en todos los ámbitos de la vida, en lo cotidiano, en lo laboral, en lo social. Estamos atravesados profundamente, aunque no lo captemos, estamos atravesados por este tipo de técnica, de como lo quieran llamar, porque en sí hablamos de inteligencia artificial, pero no entendemos bien qué hay por detrás de la inteligencia artificial. Nos imaginamos robots, nos imaginamos autos automáticos, nos imaginamos muchas cosas, pero dentro de esa imaginación hay un porqué de esa imaginación. O sea, algo que está justificando y que queremos o que intentamos o vamos a intentar explicar o darle un contexto, por lo menos, para despertar la curiosidad, sobre todo. ¿Sí? Es importante ser curiosos en este tema, investigar, cada uno por su cuenta, para ser partícipes sobre todo y no ser ajenos a esto. O sea, tenemos que involucrarnos todos y los chicos en particular son el futuro, son el presente, pero son también el futuro y los que van a estar más involucrados en las tomas de decisiones sobre esto, sobre las inteligencias artificiales. Con el tiempo uno ha tenido que ir cambiando esta cuestión de generar habilidades en los estudiantes y no tanto contenido, el contenido lo tenemos a un clic de distancia. Entonces por ahí esta cuestión de hacerlos hábiles a ellos para esta cuestión del juicio crítico, esta cuestión del poder discernir qué es lo positivo y lo negativo, qué es. Es lo que a nosotros como contenido tenemos que priorizar. El contenido lo tenemos, pero tenemos que saberlo y contenido en exceso. Tenemos que tratar de lo posible de que estos estudiantes, nuestros estudiantes puedan estar trabajándolo de otra manera. Hoy me parece que apuntamos, los nuevos paradigmas nos da a llegar a esos lugares, ¿no? Creo que es un proyecto esencial y que es muy positivo que se siga llevando a cabo porque el nexo de la universidad con la escuela es fundamental para el crecimiento de la sociedad toda, ¿no? En términos de educación, en términos culturales. Entonces, yo lo veo muy positivo y la verdad que agradecemos poder formar parte.